Estamos con los ponentes del seminario Familia, Trabajo y Generaciones, Mujer y Envejecimiento Activo, desarrollado en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales e inscrito en la convocatoria de Proyectos Cero en Envejecimiento de la Fundación General CSIC. Los ponentes recurren al análisis estadístico y socialdemográfico de las trayectorias generacionales que conducen a la vejez desde el propio nacimiento, con énfasis especial en las diferencias de género. El proyecto en el que estamos trabajando parte de la complejidad de la situación actual, es decir, que al mismo tiempo quiere trabajar con el concepto de envejecimiento activo, con las dinámicas, digamos, generacionales que separan claramente la generación, digamos, que hoy está por encima de los 65 años de la generación que va a llegar a esa edad, con la obsolescencia del concepto, entendemos, de viejo, de persona mayor, porque tiene una base, digamos, fundamentada en un sistema productivo que es el sistema fordista industrial, que está cambiando radicalmente, y al mismo tiempo quiere trabajar con las nuevas oportunidades que ofrece la participación ciudadana y las nuevas tecnologías, ¿no? Si lo quisiéramos resumir, diríamos que nuestra pretensión es entender qué está pasando con personas mayores que hasta ahora se las trataba más como objetos que como sujetos y que reivindican una posición, digamos, más autónoma, más clara en su propio devenir, en su propia trayectoria vital, ¿no? Y esto lo hacemos básicamente centrándonos en análisis de las políticas locales en cuatro comunidades autónomas, que son Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia, y también en análisis más de trayectorias vitales de esas personas, ¿no? Esta es la idea del proyecto que ha, digamos, incorporado personas procedentes de disciplinas muy distintas, desde la demografía, la sociología, la ciencia política, la psicología social, las metodologías de ciencias sociales y también pues varias universidades y centros del CSIC, ¿no? Estamos en un proceso ya final del proyecto y esperamos que antes del próximo verano del 2014 tener ya resultados de este proyecto. Aquello lo que se basa en la investigación que vengo desarrollando desde hace un año y medio concierne a una percepción que más o menos yo creo que forma parte ya del debate público, del sentido común, de eso que llamamos sentido común, y es esta cuestión que llamamos esto que llamamos mayores, ese concepto que utilizamos que a través del cual hablamos de las personas mayores, se está viendo paulatinamente obsoleto en la medida en la que las nuevas generaciones de personas mayores están desarrollando prácticas y conductas y sostienen una actitud ante el mundo que está renovando el imaginario desde el cual se sustenta, digamos, toda la conceptualización del envejecimiento que desde las instituciones se sostiene. En esencia, yo creo que una frase potente que podría resumir bien lo que transmiten todas las personas con las que he hablado en este estudio, en concreto he entrevistado a 25 personas, 22 personas, no me acuerdo exactamente, y he hecho unos tres grupos de discusión, pero bueno, a lo largo de ya del tiempo que llevo en investigación llevaré 200, 300 entrevistas y hay algo que cada día se potencia más, una imagen cada día se potencia más, ¿no? Y es esta idea de impugnación de lo que es ser mayor. ¿Qué es ser mayor? A mí me lo explicó muy bien hace unos años un encantador y muy reputado geriatra llamado Fernando Perlado, que me decía, una persona mayor, dice, es una persona que tiene 15 años más que tú, ¿no? Y esa es una afirmación que puede suscribir tanto un sujeto de 85, él en aquel momento me decía, y él tendría 75, así me decía, claro, para mí, por ejemplo, Francisco Ayala, pues es un señor muy mayor, ¿no? Pero también lo puede sostener una niña de 5 años, es decir, suficiente distancia como para definir esa generación de más. Pero lo importante, digamos, de esa afirmación es cómo pone el acento, cómo enfatiza la idea de que ser mayor es una cuestión subjetiva, es una cuestión que tiene que ver con cómo se siente uno y con qué se compara.
en esta impugnación se está reivindicando un poco esa heterodoxia, esa posibilidad de una expresión ajustada a la lógica de consumo e individualista que ahora mismo predomina en la sociedad, una expresión del yo desde ese lugar, en el cual estas personas, que son la primera generación de consumidores que llega a la vejez, la primera generación de consumidores, quiere decir, en la cual, para la cual en la construcción identitaria, biográfica que han seguido a lo largo de sus trayectorias, el consumo ha tenido una relevancia, ¿no? Entonces, para estas personas que detentan, que conocen bien las prácticas del consumo como práctica de integración social, es posible impugnar ese destino tan amargo que era el rol del viejo bajo el cual quedaba absorbida su identidad. Es posible dar una continuidad a su identidad a través de la expresión que les permite la continuidad de su estilo de vida. La idea anterior era que el núcleo familiar, la familia llamada nuclear, compuesta de una pareja conyugal y sus hijos, iba a ser el centro casi único de la vida familiar. Y que todas las demás relaciones que mantenemos con los padres, los sobrinos, los tíos, etcétera, iban a desaparecer en este mundo moderno, y las funciones que cumplían estas personas en el seno de la familia iban a ser heredadas por el Estado, por las empresas, por todo eso. Bien, esto evidentemente no ha ocurrido jamás, y en un momento dado pues se ha redescubierto la importancia que tienen estos lazos, estos vínculos entre los padres y los hijos casados, los hermanos, en fin, toda la familia. En esa familia se producen cosas muy importantes para la vida social, como es, por ejemplo, se organiza el cuidado de los mayores cuando el Estado, que es muchas veces falla, se produce también intercambios de ayuda a los jóvenes que empiezan su vida. Por ejemplo, es habitual que los padres ayuden a los hijos para que se puedan comprar una vivienda, sobre todo en estos tiempos. Y esa nueva realidad, que en realidad es una vieja realidad, pero que la investigación ha descubierto hace poco, nos permite ver mejor cómo se relaciona el Estado, digamos, lo público, con ese ámbito que es privado. Y lo uno tiene mucho que ver con lo otro. Si, por ejemplo, como está ocurriendo en este momento, el Estado es cada vez más débil, ayuda cada vez menos, eso recae en la red familiar. ¿Por qué? Pues simplemente porque si el Estado puede recortar la ayuda a los dependientes, la familia no puede. La familia no puede porque esa obligación, entre comillas, está basada en elementos muy profundos, en una reciprocidad generacional que se mantiene ahí, en afectos, en fin, en una serie de factores. Pero ¿cuál es el resultado de eso? De que el peso recae cada vez más en los que dentro de esa red familiar están efectivamente y concretamente prestando los servicios. Y eso muy concretamente son las mujeres. Y eso ocurre en un momento en que las mujeres tienen cada vez menos capacidad de hacer eso, porque trabajan fuera del hogar, y es un trabajo que necesitan hacer porque necesitan el salario que ganan con ese trabajo, y porque todavía el reparto de las tareas dentro de esa red familiar no se ha realizado como debería ser entre todos. Por lo tanto, eso plantea un problema grave que muchas veces pasa desapercibido en ese ámbito que es como privado, desconocido, y desde luego que no se pone a la luz cuando se trata de recortar algo. Hemos trabajado sobre todo la perspectiva de las diferentes generaciones. Ha sido una sesión muy rica, aportando información, Daniel Prieto en primer término, sobre los resultados de una reciente investigación que permite concluir el gran cambio que se expresa en las personas entre 60 y 70 años, en este momento que están cumpliendo esas edades. El gran cambio en los modos de vivir el envejecimiento,
en sus aspiraciones y en sus comportamientos cotidianos como ciudadanos y ciudadanas. Desde mi punto de vista, este es un gran aporte, con todo el material que él nos ha brindado, es un gran aporte para el análisis del proyecto Envejecimiento y Ciudadanía Activa de financiado por la Fundación General CSIC y la Fundación Obra Social de la Caixa. Luego ha estado una intervención magnífica, la de Juan Antonio Fernández Cordón, situándonos en una perspectiva de nociones como solidaridad, reciprocidad, cohesión social, y colocando esas nociones en un escenario como el actual, viendo cómo son los flujos entre las diferentes generaciones. Este es un tema que ayuda a repensar las relaciones cotidianas y que ayuda a pensar además cómo las contribuciones, las aportaciones y las recepciones que los seres humanos vivimos a lo largo de nuestra vida también está experimentando cambios, y la aportación que nos hacía Juan Antonio Fernández Cordón a propósito de cómo pensar las relaciones entre las redes familiares y las redes sociales es una aportación bien interesante, que vincula con una de las formulaciones que Joan Subirats, el director de este proyecto, ha ido trabajando y que yo misma hemos ido trabajando a propósito de las personas mayores como ciudadanos y ciudadanas que protagonizan la construcción de nuevas realidades en nuestras comunidades, o sea, los grandes aportadores de innovaciones y construcciones comunitarias. De ahí la fuerza de nociones como el mutualismo comunitario frente a los abandonos institucionales de los que estamos siendo objeto. Una de las cosas fundamentales que he planteado es que el extraordinario cambio de posición laboral de la mujer obedece más a que ha cambiado su composición por estudios, a que haya cambiado el comportamiento de cada uno de los niveles de estudios. En los últimos 40 años, la composición del colectivo de mujeres en edades activas ha cambiado extraordinariamente, se han producido un vuelco educativo, y estando inicialmente en una situación educativa muy, muy inferior a la de los varones, ha pasado a superarles muy ampliamente, y ese ha sido el motor fundamental de su cambio en la situación laboral. La participación de cada uno de los niveles de estudios se ha mantenido muy semejante durante estas 4 décadas, pero sin embargo la composición, al cambiar, ha hecho que las mujeres participen en este momento muy semejantemente a los varones, sobre todo en las edades iniciales, en las que con la llegada de la crisis se han igualado las tasas de empleo entre los jóvenes y los jóvenes adultos. Otra cuestión básica ha sido poner en evidencia que el crecimiento de las uniones no matrimoniales deja en evidencia que la institución matrimonial ha perdido atractivo, es decir, se ha envejecido, se ha desacoplado con los intereses y los incentivos de las parejas. De manera que progresivamente hay, y llamativamente no se aprecian en los últimos 14 años, disminuciones longitudinales de la dedicación, de la situación de emparejados conviviendo en soltería. No se ve que esa soltería se transforme longitudinalmente en matrimonio, porque la institución matrimonial no responde a los intereses de los cónyuges que conviven, y porque los incentivos están mal diseñados para que esa institución protegiese e interesase a las parejas más jóvenes.